Qué tal, espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, pues después de unos días de, de descanso y desconexión, aquí me tenéis, aquí me tenéis de nuevo. Eso sí, con mucho, mucho, mucho calor. Pero bueno, a ver, deseando ya que pase este verano, por favor, deseando. Eh, ¿Qué contaros? Bueno, pues que nada, que ya estoy en casita y que he recibido esta cajita de, eh, de mi web preferida y de mi tienda preferida aquí en España. Eh, justamente el vídeo anterior a este. Es una visita que hice a la tienda. No es una tienda que está abierta al público. Es una tienda eh, solamente se pueden hacer compras online, pero sí que es verdad que la web eh, nos da la opción de una vez que realizamos la compra tenemos en la opción de los gastos de envío o de cómo quieren que no lo envíen tenemos una opción que pone recogida en tienda. Entonces quiere decir que si ponemos recogida en tienda, podemos ir, eh, nosotros hacemos la compra a través de la web y que, eh, bueno, pues que podemos recogerlo físicamente allí. Pero no es una tienda al uso de yo voy a comprar, no. De todas maneras es un auténtico un auténtico paraíso allí hay de todo de todo de todo de hilos de kits de telas telas para bordar telas para paswor ah y les ha llegado por lo menos a mí como yo estoy suscrita a la web eh, han traído han traído unas lanas súper bonitas pasaros por pasaros por la web porque, porque vaya a ver maravillas, eh, maravillas, maravillas maravilla, y todo de primeras marcas. Punto y Arte trae guterman trae Spring, Sveigar, eh, Leti, Lucas, Dimension... Bueno, en fin, eh, es que tienen una variedad tan grande, eh, por lo menos yo os hablo desde la perspectiva de, de, de mi hobby principal que mi, pro mi hobby principal es el, el punto de cruz. Y desde esa perspectiva, punto y arte, mmm, es que encuentras todo. Agujas de todas las clases, de un montón de marcas. Eh, bueno, pues eso, telas de pues, Aida, eh, Luganas, Linos, de... Muchos count muchísimos colores, de verdad. Mmm, no dudéis en pasaros por la web. Y también, otra cosa que me encanta y que sé que lo digo en eh, muchísimos vídeos es eh, que lo compro hoy y lo en 48 horas casi lo tengo, lo tengo en casa. Es que me encanta. Que ya sabemos que, no lo, que lo que vamos a comprar no es de mmm, extrema necesidad, pero, que, pero aunque no sea de necesidad, pues queremos tenerlo prontito en casa, por lo menos a mí me pasa y seguro que a muchas de vosotras también. Y bueno, pues a ver, eh, esto eh, es eh, una colaboración de Punto de Cruciarte de algo que me hace. que me hace mucha ilusión porque me gusta mucho. Es una, son unos nuevos gráficos que bueno pues que, que la web eh, ha decidido eh, incorporar eh, bueno, pues a toda esa variedad que tenemos para, para nuestros bordados y eh, son unos gráficos de la diseñadora Lili Violet eh, bueno, ella es una diseñadora, si queréis la podéis encontrar por Instagram, yo hace muchísimo tiempo que, que la sigo y tiene unos gráficos que para mí son una monería, son super cookies con ese toquecito vintage que eh, más me fascina y bueno, pues son gráficos que, bueno, pues que se caracterizan muy mucho por no utilizar muchos colores, pero bueno, vamos primero y luego si queréis hablamos de hablamos de los demás Mirad, ya os tengo preparados aquí con la tablet eh, cómo podéis eh, acceder a bueno pues a, a esos gráficos que, mmm, que os estaba que os estaba comentando mirar aquí en la barra de aquí de arriba eh, mmm, Pinchamos en punto de cruz. Y aquí pone aquí de punto de cruz, gráficos, telas, bueno, varias cosas. Entonces, gráficos en papel. Y esperamos un poquito a que se abra, a que se cargue. Ya se ha cargado. Y mirad, los gráficos que tienen de, de papel son eh, de esta diseñadora que os estoy comentando. Como podéis ver, hay gráficos que son, eh, que son gratuitos y para poderlos descargar de forma gratuita, los tenemos que añadir al carrito y eh, darle a comprar. Y una vez que le demos a comprar, va a salir a cero y nos los podemos descargar. Hay eh, descargable eh, gratis o de regalo, tienen tres y luego el resto. Bueno, pues son, son para comprar, son gráficos que no son en PDF, que vienen en papel. Ahora los vamos a ver porque en esta cajita hay uno que me encanta. Y eh, bueno, es que son una, una auténtica monería. Los tenemos para todos los gustos, los hay de invierno, mirad, de costura, de... Bueno, aunque aquí que pone que está agotado. Eh, ellos a partir de septiembre, bueno ellos, la web de punto y arte a partir de septiembre eh, vuelve a reponer gráficos y probablemente eh, incorporará alguno, alguno nuevo. Y es que, bueno, mirad, este es que es monísimo, los hay de, de Navidad, vamos a pulsar, vamos a pinchar en uno para que veáis que, bueno, pues que, mirad. Este vale 14,50, sería ese. Y bueno, mirar, nos pone la marca. Eh, Lili Violet es una diseñadora italiana, por lo tanto los gráficos vienen de allí, de Italia. Todos, como podéis comprobar, todos más o menos son al mismo estilo. Es eh, un estilo así, estilo, estilo sampler. A mí la verdad es que me encanta. Y bueno, aquí podéis encontrar, bueno, pues los colores que, eh, que se utilizan. También eh, la web eh, nos da la opción de, vamos, nos da la opción en la web, podemos buscar, bueno, pues todos estos colores y eh, el, la tela que aconseja esa diseñadora. Pero como podéis como vais a ver ahora... Eh, vosotras la tela podéis poner, la que más os guste con la que más cómoda os sintáis. Entonces, bueno, pues estos son los, los gráficos, hay, hay de todas las variedades. Por cierto, muy importante, se me olvidaba deciros, ellos el día 12 se, se van de vacaciones hasta el día 28, 28 o 29. Entonces, en ese periodo de tiempo. Evidentemente, ellos están de vacaciones, no van a trabajar, pero sí que podemos realizar nuestras compras. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los pedidos no se enviarán hasta el, a partir del día 29 y por orden de preferencia de llegada. Pero lo que os decía que aunque ellos se vayan de vacaciones, nosotras podemos seguir comprando. Lo único que, bueno, pues eso, que ellos en cuanto vuelvan, por orden de preferencia, irán sacando todos los pedidos que reciban y, y ya está. Así es que podéis echarle un vistacito a la web y, y comprar lo que, lo, que más, lo que más os guste. Bueno, pues seguimos viendo. Mirad. Este me parece que es una auténtica monería, el de la lavanda. Mirad la tienda de juguetes. Este de esta brujita, guau, wow, es que me encanta, es que tiene unos diseños tan bonitos que wow, me encantan, me encantan de verdad echarles, mirad, para el día de los enamorados, de frutas de... ¡Mirad! ¡Ay, oh, qué bonito! El de... El de, ay, el de la Pascua. Este de las abejitas que me encanta también más, que me gustan tanto. Y bueno, luego podéis ver que aparecen también eh, gráficos de, de, la bella, de, la bella fi, de la Bella Filipina. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, vamos a ver la cajita... ¿Qué, qué gráfico de Lily Violet hay aquí. O sea que ya os estoy dando una pistita que es de ella. Porque, a ver, una pistita, una pistaza, porque es que llevo hablando todo el vídeo de, de ella. Y, vamos a ver. Voy a abrir aquí. Y. abrimos la cajita y lo primero que encontramos es esta bolsita mirad qué bolsita más bonita además me gusta mucho porque en esta ocasión ya sabéis que punto y arte bueno pues nos ha regalado en otras ocasiones otras bolsas pero esta es como de es de tela es de, de algodón Así es que, bueno, pues si vamos a cualquier sitio a hacer compra o incluso para llevar en el bolso, ahora que, que bueno, pues que en todos los sitios nos preguntan que si queremos comprar bolsa, si queremos ser un poquito ecológicos, pues bueno, llevamos esta en el bolso. O para meter nuestras labores, tanto de, bueno, tanto de punto de cruz o para... Yo la veo súper, súper útil para el punto y el ganchillo. La veo súper útil porque esta encima la cuelgas de cualquier silla o si la sacas a la calle va súper bien al hombro porque trae las asas bastante largas, así que por lo tanto es muy cómoda. Y esta eh, la regalan, creo que ahora la regalan con pedidos superiores a 80 euros. No estoy muy segura, pero creo que, que es así. Y bueno, vamos a destapar así un poquito, vamos a ir sacándolo poco a poco. Lo primero que voy a sacar va a ser el, el gráfico, que es una monería, monería, preciosísimo. Lo voy a enseñar así poquito a poco. Y bueno, pues ya estáis intuyendo esta temática que a mí me gusta muchísimo, y es la temática de Halloween. Este Hacía hacia ya un tiempecito que se lo había visto a, a la diseñadora, a Lily Violet. Y eh, porque yo la sigo por Instagram desde hace mucho tiempo. La verdad es que, es que sus diseños siempre me han gustado muchísimo. Y, y bueno, este me pareció que es una auténtica monería. Bueno, mirad, si compráis algún gráfico en la, en la web. Eh, lo vaya a recibir así, viene, viene precintado con la, con la propia pegatina o sello de la diseñadora. Yo lo voy a abrir y os lo voy a sacar para que veáis. No puedo enseñarlo mucho, solo un poquito. Mirad, el gráfico es así. Estos gráficos así me recuerdan a los gráficos antiguos de... A ver, es que yo tengo eh, guardados algunos gráficos de cuando mi madre era pequeña, fijaros, total, no hace años, por lo menos, cuando mi madre era pequeña, por lo menos 50 años, muy a gusto o más. Y los gráficos, lo, lo, que, lo que se bordaba en aquella época, venían así. Así es que bueno, pues Lily Violet como que continúa con, con un toque así de, de, de antaño y bueno, pues eso, tiene ese toque vintage a la vez que moderno y eh, también se caracteriza mucho estos gráficos porque eh, no suelen traer mucha cantidad de, de colores diferentes. Pero los poquitos colores que trae hace una combinación tal que como resultado sostiene esto. A mí es que me encanta. Bueno, en esta ocasión, con este, con este gráfico, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, 12 colores. 12 colores y el B 5200, o también se lo puede poner blanco cualquiera de los dos. Así es que 12-13. Este son eh, 315 por eh, 147 cruces. Y bueno, eh, ¿qué me gusta también mucho de estos gráficos? Bueno, pues me gustan mucho porque eh, estos gráficos son como de satisfacción inmediata, por así decirlo. Es decir, lo podemos bordar. Por figuras. Entonces, imaginaros que yo empiezo por el centro, que no voy a empezar por el centro porque yo nunca empiezo por el centro. Yo empiezo por la esquina superior. superior eh, izquierda. Entonces, bueno, pues vamos a imaginar que empiezo por ahí. Entonces, yo empezaré a abordar. Lo primero que voy a abordar va a ser el gatito negro y la luna. Bueno, pues. No creo que tarde mucho en botar en, en, botar, en bordar ese gatito negro con, con esa luna y dices, ¡ay, venga! Que ya, tengo, que ya tengo esta. Pues qué bonito, porque ya ves una figura bordada. Yo luego continuaría hacia abajo, que bordaría la calabaza y, la, y esta pequeña verja, porque se comprende que estos niños. Van todos a pedir el truco o trato a una casa y ya han, cruza han cruzado la verja de esa casa. El siguiente, pues, sería esta niña con este sombrero, este sombrero y ese ratoncito ahí. Ay, es que es tan mono. Ay, no me digáis, y esta niña con el cartelito de uh, Y aquí, este que lleva aquí con un muñeco aquí arriba, que parece un así un Drácula. Ay, es que es que, me, es que no me digáis que no es que no son una monería así si es que son monísimos bueno pues lo que os estaba diciendo y entonces bueno pues bordaría esto luego bordaría a la niña ah pues ya tengo ya tengo una niña o sea que vamos viendo, vamos viendo figuras mmm, de forma mmm, más rápida no y, y por eso me por eso también me gustan tanto estos estos diseños bueno pues en la cajita viene eso me viene un bastidor de mis preferidos de bueno todos yo creo que todos los Nurges me gustan la verdad bueno un bastidor de Nurge eh, del número 3. Eh, yo ya he utilizado estos bastidores en mi en mi en otros proyectos y la verdad que ah, fenomenal me van fenomenal luego eh, me han puesto la aguja que está ahí y un enhebrador la verdad es que me han puesto todo 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 para empezar a bordarlo ya 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 luego tengo los todos los hilos necesarios que vamos a ver cómo son estoy viendo que hay hilos de mc y de la marca DMC y de la marca lucas a ver, Mirad. Estos son los colores que, eh, nos, dice, eh, que nos propone eh, la diseñadora. Vamos a dar así la vuelta. Y los que me han puesto aquí de la casa Lucas, que son estos tres, que sería, bueno, pues un rojo, que sería el 817 de DMC. ¿Qué han hecho? Que han hecho una conversión. El 817 de DMC correspondería al, probablemente, al 13 de la casa Lucas. Luego tenemos el eh, 3716 y el 3716, probablemente a la conversión en Lucas será el color 39. Y luego tenemos el E813, que a la conversión de Lucas será el 175. Es decir, que bueno, aquí la diseñadora propone DMC. Nos pone los números de DMC, pero nosotros podemos hacer la conversión a la marca que más nos guste. Que nos gusta Anchor, pues se hace la conversión a Anchor. Que nos gusta Lucas, se hace la conversión a Lucas, ¿vale? Y estos son los hilos, y ahora os voy a enseñar la tela que eh, yo he escogido para este, para este proyecto. La diseñadora propone un, un Lino Sveigar eh, de 35K, color natural, un lino Edimburgo. Eh, yo no he escogido eso, porque sí que es verdad que aunque la diseñadora propone ese lino, podemos, como os he dicho al principio del vídeo, podemos escoger la tela que más nos guste o que más creamos que, que nos va con el diseño o con los colores, o con la tela que más cómoda nos sintamos. Y lo voy a ir poniendo así para que vayáis viendo, así todos los colores. Ay, para que vayáis viendo bueno pues todo lo que os voy enseñando y la tela que yo he escogido que creo que le va súper súper bien a este diseño y que creo que va a hacer destacar todos los colores que que nos propone eh, la diseñadora es esta tela marmoleada ahora la saco de aquí para que la veamos bien Mirad, es una Lugana 25, mmm, el color es 7729 y es una Lugana marmoleada en tonos grises. Sí que es verdad que, eh, a ver, yo ya he trabajado en Lugana 25, pero no tenía ninguna Lugana marmoleada. Así es que me hace eh, especial ilusión trabajar. Con esta preciosidad. Mirad, vamos a ponerle los colores que propone la autora, autora diseñadora. Incluso el blanco, que el blanco, el blanco lo tengo yo que, que buscar, pero incluso el blanco, el B5200, B5, en esta tela. No me digáis que no va a quedar súper bonito a ver que lo voy a poner aquí así así es que eh, otra cosa mmm, deciros si si cogéis si os animáis a coger algún gráfico de, de, de esta diseñadora de Lily Violet por aquí arriba os estoy dejando unos hashtags que ha creado la web de Punto de Cruciarte para que podamos eh, etiquetar, eh, bueno, pues nuestro, nuestro, nuestro trabajo. Eh, tanto en el canal como en mi Instagram, con los hashtags que, que estáis viendo aquí arriba, pues vais a ir viendo eh, los avances de... Eh, de este, de este diseño tan bonito. Si es que es tan bonito, tan. Es que son estos niños tan lindos, de verdad, que es que os estoy hablando y me estoy aquí quedando embelesada eh, mirando esta monería. Eh, bueno, pues eso, que en mi Instagram eh, vaya a poder ver, mmm, ver los avances y también vaya a ver los avances, evidentemente, aquí, aquí en el canal. Así es que bueno. Eh, os digo que ahora mismo en cuanto acabe el vídeo me pongo manos a la obra con esta belleza tengo unas ganas de empezarlo que no os podéis hacer una idea y nada bueno que hasta aquí llega mi, mi vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí la verdad es que me ha encantado me parece me parece precioso que espero veros en mi próximo vídeo que disfrutéis de estos días de, de verano. Que bordéis todo lo que nos permita o lo que os permita el calor. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.